animal salvaje. Ha conseguido capturar y meter en su guarida a todos estos seres que ha ido capturando. La tortuguita de colores, el teléfono móvil, el trocito de cosa, el bicho que hace tilín tilín, al propio elefante cencerro, al mismísimo hermano del gemelo, al azul este que dice ¡guau! A las cosas estas, los collares de diamantes de su propia madre, la cosa que hace Ruisky, el cocodrilo chambón, la florecilla que sonríe ahora inocentemente sin saber que está atrapada en la guarida de este bicho. Y también la ranita esta, la ranita esta que rueda por no hacer otra cosa, porque está desesperada y ya se ha dado cuenta ya de la situación en la que están. Parece que es la única, parece que es la única. Están todos aquí corriendo, se acerca este por la derecha, salta por encima del bicho, es azul, y se levanta uno de los gemelos. El de los gemelos se le echa encima, el otro de los gemelos se le echa encima. Viene el elefante, tienen miedo, viene el elefante, tienen miedo, y ¡fua! Casi los mata, el elefante cae de cabeza por otro lado. Se ha pasado, este tío es gilipollas. Soy gilipollas, soy gilipollas. Mira que tengo cascabel, cascabeles a mí, hombre. Ahora soy el gemelo, gemelos a mí, hombre. Que soy el gemelo, gemelos a mí, hombre. Oye, mira que tengo una cosa en el culo que si me tiras, tengo musiquilla, tengo yo música ya para dar y tomar, hombre. 300 gigas tengo yo ahí, hombre. Mira, 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 mira. Esperad que os traigo a la responsable de todo esto. Y la tortuga, la verdad, se lo tomaba con tanta calma que no sé si llegará al final del capítulo. Vamos a buscar al mal bicho, el mal bicho. Mal bicho, mal bicho, mal bicho, ¿dónde estás? Mal bicho, ¿dónde estás? Mal bicho, ¿dónde estás? Nos ha dado el esquinazo. Nos ha dado el esquinazo, nos ha dejado con todas sus víctimas aquí. Llega la policía, me echarán a mí la culpa. No, yo estaba aquí apoyado, señor agente. Yo estaba aquí apoyado. Yo, sí, mis huellas dactilares, sí están ellos. Yo los estaba intentando ayudar. De hecho, estaba haciendo un reportaje sobre ellos para luego sacar a la luz el caso y que la gente pudiera concienciarse y ayudar al respecto, pero yo no tengo nada que ver, yo no soy el bicho zarposo, para nada, soy, mira, mira, mírale, mírale, ahí está, ve, ese es el bicho zarposo, este bicho zarposo, es el que captura a toda clase de ser con patas, sin patas, que cruje o que tiene cascabel por delante, y lo mete en su guarida, la guarida del bichejo.